62 y tuvo una vuelta de votación en 63. Bueno, eso después de que había sido presidente, después de haber sido presidente. Sí. Él está refiriéndose a los casos de los que aspiran a entrar a la política, claro, pero desde los cuarteles. Morales no entra en esta dimensión. Antes de abandonar el FREPAP, una cuestión étnico-ideológica. Debe estar preocupado Ezequiel Atautu. Totalmente, ¿sí? Eso es cierto. Claro, porque han salido dos lampiños. Bueno, vamos, sí, falta laicos y lampiños, ¿no? La religión es la barba ahí. Precisar las cifras, el último caso, la última bancada parlamentaria más pequeña es la del FREPAP. Docho apropiado en otra bancada, mientras que Roger Cáceres, el patriarca de la familia puneña, en realidad, en este caso, regresa a sus cuarteles de invierno. Pero es que en realidad, si te das cuenta, es el triunfo, el triunfo de la casta sobre la secta. Interesante. En realidad, allí los Cáceres Velázquez, como tú dices, desplazan a una secta religiosa que tenía fundadas esperanzas en colocar, sí, como ha venido colocando desde el año 92. Sí, pues. Consecutivamente. Y que quiso llevar además a Héctor John Caro, general de la policía, al número uno, sin más. Yo no lo evalúo como un fracaso de la secta. Yo creo que hay que redondear esta película. Y sabemos entonces, por los números que hemos hecho aquí con Raúl, quiénes son los primeros, sí, los ganadores. Continúa. Porque eso todavía está en duda, estamos al 68%, se sabrá en definitiva cuando lleguemos al 100%, pero sí es importante señalar. Aquí hemos hecho un cálculo rápido. ¿Con cuántos votos han entrado los últimos? Para esclarecer este tema que veníamos discutiendo antes respecto de la pertinencia o no del famoso voto preferencial. Y la lista viene a ser la siguiente. El último de Perú 2000 está entrando con alrededor de 10.053 votos. El último de Perú posible con 10.519 votos. El último del FIN con 10.315 votos. El último de Somos Perú con 13.295, el último de LAPRA con 11.176, el último de Solidaridad con 9.800, el último de Avancemos con 5.900, una primera anomalía, el último de la UPP con 12.541 votos, el último de Acción Popular con 8.156 y el último del FREPAP con 28.415, dejando de lado los casos extremos que sean. 10.000 personas ponen un congresista. 10.000 gatos, si se prefiere, como decía. O 10.000 felinos, si es arañando. No, pero así acá es. Hay dos cosas que habría que llamar la atención. La primera es que el mínimo ha subido. En el año 95 fue 2.500. Correcto, bueno, cuatro veces solía ser mucho menos, yo también mucho tenía menos, esa impresión. Mucho menos. Pero lo segundo es que en el listado que acaba de dar Raúl hay una interesante competencia femenina entre Luz Salgado y Marta Chávez. En el año 92 Luz Salgado sacó mejor votación que Marta Chávez, si mal no recuerdo. En el año 95, con el número uno, tuvo una altísima votación Marta Chávez, medio millón de votos. Algunos sostenían que era por su liderazgo y otros por el puesto. Ahora que ninguna de las dos tiene el número uno, es decir, han bajado al llano, Luz Salgado supera largamente a Marta Chávez. Porque Luz Salgado tiene 75.000, en cambio Marta Chávez tiene 53.000. Siendo una de las lideresas importantes. Hay de que recordar perfil, que Marta Chávez eligió tener el puesto 120. Pero el puesto 120 es mucho más interesante y atractivo y además ubicable que cualquiera de los puestos intermedios. El 20, ¿no? Tuvo Luz Salgado, ¿no? El 20 tuvo Luz Salgado. Buen número también. No, pero además Marta Chávez sabía que el 120, se sabe que el 120 es un buen número, tan atractivo como el 1, menos, pero mucho mejor que los puestos intermedios. Por eso que antes los Flores Arauz también toma el 120. Tomó el 120, pero también habría que anotar porque la reelección parlamentaria contigo es importante y además es bueno en términos de consistencia y experiencia parlamentaria. Y nos abre esta nueva votación preferencial, quizás el azar. ¿Qué tenemos por delante? Podría ser preocupante, como podríamos dar con un excelente parlamento, pero creo que tendremos que ver mucho todavía, ¿no? Lo difícil es para hacer alianzas políticas, ¿no? Sé que ya nos vamos, un ratito nomás que no debiera quedar fuera.
con gusto, tu no, ha sido una buena polémica. Divertido, además, para tratarse un tema que podía haber sido muy árido. Así es. Muchas gracias, Fernando. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias, Raúl, también. Gracias, Jorge. Gracias, Efraín. Gracias. Y nos vamos de la mesa.